Hola mi gente, muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Joel. Bienvenidos a mi canal, Las Rutas de Joel. Ruteando por el barrio más antiguo de la ciudad, considerado hoy como casco histórico, me encuentro en el barrio de San Telmo, el cual posee un parque muy emblemático por la historia que posee. Estoy haciendo referencia al Parque Lezama. Parque Lezama es un tradicional paseo de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en el barrio de San Telmo entre las calles Defensa y Paseo Colón. Este parque se caracteriza por sus altos e increíbles arboladas y porque es aquí donde se encuentra también el imperdible Museo Histórico Nacional. Se dice que en este lugar Don Pedro de Mendoza fundó por primera vez la ciudad de Buenos Aires en 1536 y que aquí el Río de la Plata llegaba hasta la calle Paseo Colón. Estas pronunciadas barrancas son productos de la cercanía a las costas del Río de la Plata. Sobre la calle Brasil se encuentra el anfiteatro con gradas de piedra y granito, donde se realizan espectáculos al aire libre, pero que antiguamente funcionaba una fuente porque era un lago que adornaba el jardín y que al costado de este anfiteatro resaltaban las cúpulas de la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad. Cabe resaltar que en este parque encontrarás un templete griego, el cual se encuentra rodeado de estatuas con influencias grecorromanas. Este terreno fue comprado en el año 1857 por el hacendado salteño Gregorio Lezama, quien importó árboles y plantas exóticos y contrató paisajistas europeos para diseñar uno de los jardines privados más lujosos de la época, creando así la Quinta Lezama, que es actualmente el Museo Histórico Nacional. En el año 1894, la viuda de Gregorio Lezama, la señora Ángela Alzaga, vendió los terrenos a la comuna, con la única condición de que se convirtiera en un paseo público con el nombre de su marido. Este parque conserva parte original de lo que fue el jardín privado de la Quinta Lezama y el cual se destaca un antiguo sendero con estos jarrones ornamentales de mármol. Sobre la avenida Martín García se encuentra el Monumento a la Cordialidad Argentino-Uruguaya, un obsequio de la República de Uruguay a la ciudad de Buenos Aires por la celebración a los 400 años de su fundación por Pedro de Mendoza. En este predio se encuentra el majestuoso Museo Histórico Nacional, creado el 24 de mayo de 1889. Aquí funcionó la casona de la familia Lezama y el mismo se encuentra ubicada dentro del Parque Lezama con entrada principal en calle Defensa al 1600. La entrada al museo es completamente gratis y el horario es de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Este grandioso museo ofrece un recorrido por las culturas de los pueblos originarios, la época de la conquista, la Revolución de Mayo y otros episodios importantes de la historia argentina. En la entrada al museo están varios cañones que datan de los años 1815 y que fueron usados en la Guerra de la Independencia.
En este museo hay una réplica exacta de la habitación del general José de San Martín, quien fue libertador de este gran país, donde vivió sus últimos días en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, en Francia. Todo el mobiliario, cuadros y objetos que están aquí exhibidos son los originales que pertenecían al libertador argentino. Dato curioso, en la misma pared hay un pequeño cuadro litográfico de Simón Bolívar, quien fue libertador de la República de Venezuela. Mientras disfrutábamos del recorrido en este museo, de repente entran dos granaderos y salen otros dos granaderos. No entendía realmente qué era lo que estaba pasando, pero hay una razón muy importante, ya se los diré más adelante. Ahora sí entendí qué era lo que pasaba con estos granaderos. Ellos custodian el sable original del general José de San Martín, que fue usado en todas las batallas para la independencia. La bandera que se encuentra en exhibición es una de las más antiguas que se conserva. Esta bandera acompañó a Manuel Belgrano en la batalla del Alto Perú en 1812. El recorrido de este lugar es majestuoso, así que si quieres conocer la historia de este maravilloso país llamado Argentina, debes visitar el Museo Nacional. Miren, mi gente, lo que es los domingos aquí en Parque Lezama. Todo un espectáculo, mucha gente, mucho color, mucha alegría. Y pues obviamente no podría faltar la feria aquí en Parque Lezama, donde venden muchas cosas, ropa,
artesanía, golosinas, todo lo que te puedas imaginar en estas ferias de aquí de Parque Lezama vas a conseguir. Es enorme este parque, grandísimo. Viene toda la familia, amigos, a pasar un domingo diferente, un domingo alegre, un domingo divertido. Y no se imaginan lo que es la parte infantil, lo que es la plaza infantil que se ve allá. Allá, miren eso, qué cantidad de gente. Esto es todo por el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estaremos subiendo por acá. Muchísimas gracias.